Hello, good afternoon. Hello, hello. Hello, good afternoon, teacher. Good afternoon, good afternoon. How are you? I am fine. What about you? Thank you. I'm doing great. That's awesome, Kenya. Great job. Okay. What about you, Katiana? Great. And yours? And you? Great, too. Thank you. I'll say hello to someone else. Say hello to Natalie, Daniel. Nice picture. Hello, Karen Alfred. How are you? Hello. Fine. And you? Fine. I didn't go. Someone else. Say hello to someone else. How are you, Sarai? I'm fine, and you? I am fine, thanks. Excellent. Now try. What about you, Natalie? Try, Sarai. What about you, Natalie? What about you, Natalie? Hi, thanks, and you? And you, who? You, Sarai. Sarai, do it to someone else. And you, Laura, and you, Nicole? And you, Mercedes? And you, Mercedes? How about you? Yes. Oh, microphone. Okay, yeah, the microphone, Mercedes, it's not working. Hay una opción abajo en el micrófono, okay? To try to test the microphone. Okay, guys, so we are 18, 17 already. Okay, we have to check the attendance first, okay? Vamos a checar la lista de asistencia super rápido. Okay, so we can move on. Today is the 10th, right? Wednesday 10th. Jose Mario Hernandez Santos. Jose Mario Hernandez Santos. No, okay. Josué David Hernandez Hernandez. Karen Astrid Luna Portillo. Present. Thank you. Karen Stephanie Argueta Escobar. Present. Thank you. Carla Beatriz López Mejía. Present. Thank you. Katia Carolina Vivas Hernandez. Present. Katiana María López Arteaga. Present. Kenia Celina Castillo Franco. Present. Thank you. Laura Bertila Campos Claros. Present. Excellent. Laura Carolina Mengíbar Argueta. Leonel Hernández Pérez. Present. Thank you. Lady Julisa Recinos Portillo. Lady Julisa, no, okay. Lorena Yesenia Méndez Trejo. Present. Thank you. Luis Enrique Merino Domínguez. Present. Excellent. Manuel Enrique Valencia Valencia. Mario Ernesto Mejía Portillo. Mercedes Elena Hernández García. Present. Thank you. Meris Abigail Fuentes. Natalie Nicole Almendares Álvarez. Michelle, present. Thank you. Pamela Nicole Flores Reyes. Present. Thank you. Raquel Saraí Sánchez Barahona. No, okay. Ricardo Albino Hernández Pérez. Present. Excellent. Ricardo Ernesto Flores Osorio. Present. Excellent. Roxana Yamilet Zelaya. Okay, Sara Abigail Ruiz Hernández. Present.
Saraí Abigail, gracias. Saraí Esther Portillo Nerio. Present. Thank you. Sonia Beatriz Arias Olasco. Okay. Telma Stephanie del Cid Flores. Present. Excellent. Vanessa Elizabeth Ramírez Otero. Vanessa Elizabeth. No la veo. Okay. Okay, guys, let's start. Let's start. So yesterday we finished with a conversation. Ayer terminamos con una conversación. And I said, y dije que vamos a comenzar con ella el día de hoy, right? So, se les ha enviado a su WhatsApp. Let's listen and then you practice really quick. Vamos a volar hoy. Hay bastante contenido y quiero que abordemos hoy el presente continuo, right? Que de hecho algunos ya están haciendo esos ejercicios, pero siento que hay que aclarar ahí. Recuerden que los ejercicios de la plataforma los pueden realizar cuantas veces sea necesario, pues deben de sacarse una nota de 80 o más, ¿ok? De 8 o más. Ok, good. So listen, and then we practice. Mine. Wait, it is mine. Sure. Let's start by looking at the image. We talked about the colors, and then we had the conversation. Wait. Green. Let's listen. Okay, so listen again. Listen, and I hope you practice. Espero que hayan practicado, okay? You have great. Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Huh, they're mine. Sorry. Okay, so you go and practice and then I will select some of you. Vamos a practicar y luego voy a seleccionar un par de ustedes para que me muestren lo que pueden hacer, okay? So you can show me what you can do, okay? Espero que hayan practicado, chicos. Okay, ready? Let's go. Please accept the invitation and we will start practicing. Katiana is not joined, okay? Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. ¿Quieres empezar tú o empiezo yo? Empieza tú. Bueno. Great. Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? Is it? Hmm? Okay, what color is it? Next. White. Here's a light blue blouse. Is it yours? Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no. Oh no. Our clothes are light blue. The problem is, it's this new blue jeans. Whose jeans are they? Oh, they're mine, sorry. Oh, they're mine, sorry. Okay, do it again. Repeat, that's important, okay? So listen, our clothes are dry. Repeat, dry. Dry, so you say dry. You say blouse. Blouse. You say, what color is it? What color is it? What color is it? Okay, aquí sí, it's white. It's white.
It's white. Very good. Okay. Here's a light blue blouse. Here's a light blue blouse. Light blue blouse. Here's a light blue blouse. Good. Is it yours? Is yours? Is it yours? Is it yours? Is it yours? Very good. Is it yours? Continue. Practice as many times as you can. Practique en cuantas veces sea posible, okay? Okay. Keep going. Okay. I have to go to another classroom. Keep going. What color is it? Is it? Is it? Is bright? Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. What it is mine is a disaster. Repeat, wait, it is mine. Wait, it is mine. It's a disaster. It's a disaster. Oh no. Oh no, all clothes are light blue. Here the problem is it is new blue jeans. It's this new blue jeans. It is new blue jeans. Wait, it doesn't say it is. No, they say it is. They say it's. It's is this. This is this new blue jeans. Okay. Oh, jeans are they? Jeans are ooh, they? They're mine. Oh. Oh. Ooh. Ooh. They're mine. Sorry. Oh, they're mine. Sorry. Ooh, they're mine. Sorry. Okay. Do it again, do it again. Okay, vamos a intentarlo de nuevo, okay? Okay. Go ahead. Now, Ricardo Ernesto, go with one of the girls. What color is it? Wait, you need to start with great, our clothes are dry. Hair. I live blue blouse. Okay. ¿Cómo se dice? Blouse. Blouse. Okay. Blouse. Let me point here. Ricardo, let's start again. One, two, three. Great. Are Dre? Okay, repeat. Great. Great. Our clothes are dry. Our clothes are dry. 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 Where is my new blouse? Where is my new blouse? Okay, next. Yes. Kenya? What color it is? Oh, what color is it? Is it? What color is it? Okay, Ricardo? It's white. Repeat, it's white. It's white. It's white. It's white. Okay. Yes, here's Kenya? A light blue blouse. Is it yours? Is it yours? Is it yours? Okay, Ricardo, no. No, it's not name. Repeat, mine. My, no, it's not my. Wait. Wait, it is a disaster. Disaster. Uh-huh, Kenya? Oh, no. Oh, no, clothes are light blue. Okay, Ricardo. Here's the problem. Here's the problem. It's this new blue jeans. Whose jeans are they? Repeat. Whose jeans are they? Hmm. Can you? They're mine. Sorry. They're mine. Sorry.
Okay. Never mind, sorry. Okay, continue. Do it one more time. Do it again. Me gustaría practicar con Julie. Ajá, ya. Sí, pero digo, ¿quién quiere ser parte en esta ocasión para conversar con Vanessa? Karen, empiecen de un solo hombre, cualquiera. Empiecen a hablar. Vamos a ver, Ernesto. Your Pat. Vanessa, your Julie. One, two, three, go. Gray, our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Repeat, blouse. Blouse. Is yours? Repeat, is it yours? Is it yours? Oíme como en tono yo. Is it yours? Is it yours? Okay. No, it is not mine. It's why? It is mine. It's a disaster. One more time, Ernesto. Okay. No, it's not mine. No, it's not mine. Wait. Wait. It is mine. It is mine. It's a disaster. It's a disaster. Okay, Vanessa. Oh no. All clothes are light blue. Okay, clothes. Very good. All our clothes are light blue. All our clothes are light blue. Very good, Ernesto. Here's the problem. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Whose jeans are they? Whose jeans are they? Whose jeans are they? One more time. Whose jeans are they? Whose jeans are they? Whose jeans are they? Whose jeans are they? Better. They're mine. Sorry. Repeat, Vanessa. Oh, they're mine. Sorry. Got it. Okay. Very good, guys. Esto era una pequeña práctica. Quería ver cómo andaban. Voy a seleccionar algunos en el classroom principal. Let's go. Okay, let's wait for your classmates. Vamos a esperar a sus compañeros. Thirty seconds. Okay, en lo que esperamos, vamos a hablar de algo súper rápido. Veo que todos están realizando los ejercicios en la plataforma, lo cual está bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Okay, so here, quiera de ver las imágenes, ¿no? I'm wearing high heels too. So it's to continue the conversation, right? Pero no hemos visto el uso de ING, el uso del presente continuo, right? Y aquí es donde la mayoría se estaba como quedando, ¿verdad? Okay. Good. ¿Alguien logró completar este ejercicio? Yes. Ok. So, era yes. De completar con yes. El presente continuo, ¿verdad? Ya vamos a ver la estructura. Aquí era I'm wearing o she is wearing. No, I'm. So, I'm solo tenías que poner I am. Ajá. Wearing. And that's it. Solo I'm wearing. Let me see. Let me check. ¿Ya? Solo la parte que hace falta en el espacio en blanco es lo que necesitas. So, it's raining, but I am not. I am not wearing. I'm not wearing. Very good. And so on. Solo el verbo to be y el verbo con ing, que es lo que vamos a ver el día de hoy, okay? So, really quick. I need a volunteer, really quick. Thank you, Laura Bertilia, great job.
Let's go. Okay. Okay. Yes, please. And we need Karen and Stephanie, okay? So Laura Bertila and Karen and Stephanie. 1, 2, 3, action. Great. Our clothes are bright. Where is my new blouse? What color it is? It's white. Heron's light blue blouse, it is yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, our clothes are light blue. Here's the problem. Is these new blue jeans? Whose jeans are they? Oh, they mean sorry. Okay, good. Now listen and repeat. Say blouse. Repeat, blouse. 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 Okay, un problema común es, un problema común es darle vuelta a estas palabras. No es what color it is, what color it is. Es what color is it? What color is it? What color is it? Okay, repeat. Here's. Here's. Now repeat. Here's a light blue blouse. Here's a light blue blouse. Better. Now you can say, is it yours? 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 Yours. Yours. Repeat. Yours. Wait. Wait. All. Repeat. All our clothes. All our clothes. Repeat. Whose? Whose jeans are they? Whose jeans are they? Oh, they're mine. Sorry. There you go. Bien, chicos, les quería decir esto. Ahorita es importante, si ves una conversación como esta, yo esperaba que ayer ustedes vieran el video, por eso solo se los leí lento, pausado, y luego en una velocidad normal, una entonación normal. ¿Ok? A leer, trata de imitar la entonación, ¿ok? Del ejemplo que te he dado el día de ayer cuando cerramos la clase, porque ahorita lo importante es escuchar y repetir, imitar a la perfección, ¿ok? Imitar a la perfección. Mira el video de ayer, mira cómo se pronuncia y repetí. Teacher, pero ¿y cómo voy a saber si lo estoy haciendo bien? Hey, tú estás en la generación del celular, so, grábate. Grábate tú y luego reproducís al mismo tiempo, ¿ok? Le das clic a la conversación acá al video y le das clic a tu teléfono donde empiezan a hablar. Ahí. Play el celular. Great, our clothes are dry. Lo dije igual. Great, our clothes are dry. Bien entonado, ¿eh? So, vas repitiendo poco a poco, ¿ok? That's very important. Y luego te escuchas tú solo y vas a lograr autocorregirte. Y eso, si logras autocorregirte, mis respetos. ¿Ok? Eso es muy importante. Let's go with possessives. ¿Ok? Vamos a hablar de posesivos el día de hoy. Give as many examples as possible. Y esto lo voy a hacer de una manera súper fácil para que todos entiendan. Y les ruego que si tienen alguna pregunta, por favor me la hagan saber. No se queden con la duda. ¿Ok? So, let me make sure I did it right. Yes, I did. Okay, good. Bien, let's talk about possessives. So, hay tres tipos de posesivos, los que vamos a ver el día de hoy. Para empezar y para ubicarnos, vamos a hablar de los sujetos. ¿Cuáles son los sujetos? Help me. I, he, you, we, they. Okay. And they.
Okay. Good. And they. That's it. Esos son los sujetos. Los sujetos son los que realizan la acción de la oración que estás enunciando, ¿no? La realicé yo, la realizaste tú, él, ella, eso, nosotros, ustedes o ellos, ¿no? Ok. So, cuando quiero hablar de posiciones, de posesiones, voy a decir my, o bien puedo decir mine. Ok. Para you, puedo ocupar your o yours. Ok. ¿Saben qué? Voy a ir uno por uno para que vayan tomando notas. So, I, yo, my, me. Ojo con eso. Me. Mine. Mío. Okay. Good. You sería your, sería tú. Y your, tuyo. A este punto esto es muy apegado al español, ¿eh? So he sería his, su, pero ojo, de él. Okay. Him. Let me see. His. Yeah, sigue siendo his. Suyo. De él. Okay. Let's go with her. Su, de ella. Y hers, que solo le agrego una S más. Suyo, de ella. Okay, it. Okay. Okay, it's su de eso. And it's again suyo de eso. Aunque esto casi no es aplicable, ¿eh? We. Our. ¿Qué querrá decir our? Nuestro. Ok. So if I say ours. Nuestro todavía. Ok. Nuestro. Va a variar la posición de cada cosa. Ahorita les explico. So you sería suyo de ustedes. No, perdón. Su de ustedes. And yours sería suyo de ustedes también. Okay, su de ustedes y suyo de ustedes. They. Their. Ojo con la variante esa de la S, ¿eh? Theirs. So, ¿qué es esto? So, I have a subject. Okay. I have a possessive adjective. Tengo un adjetivo posesivo. Y ese sería un possessive pronoun. A ver, ¿alguien conoce esto que estamos hablando? ¿Alguien que nos ilumine rápido? ¿No? Ok. ¿Se acuerdan de los adjetivos? Vimos adjetivos, ¿no? Yeah. Ok. Bien, ahora vamos a hablar de la posesión. Y un adjetivo siempre se ubica antes del nombre, les decía. Ok. It's my notebook. It's your class. It's his cell phone. Her class. Okay. Good. So, vamos a ir parte por parte. So, I. ¿Qué hemos visto? I am hungry. I'm hungry. Una realidad. Okay. My stomach is hungry. My stomach is hungry.
¿Sí están teniendo sentido esto? Ok. The food is mine. I'm hungry. My stomach is hungry. Es mi estómago. Le doy posesión al estómago. ¿De quién es? Mío. Okay. Mi estómago. La comida es mía. Mío, mía, right? Creo que eso es la conjugación, se puede. The food is mine. Ok. Can somebody help me? ¿Alguien que me ayude a hacer un ejemplo más con you? En your, para el possessive pronoun, no es con ese yours. Ay, perdón. Gracias, muchas gracias. Ok. Mm-hmm. Ok, you are tired. Tú estás cansado, decíamos, ¿verdad? You are tired. Estás cansado. Your job is difficult. Tu trabajo es difícil. Mira, tu trabajo, your job is difficult. Ok. But, pero, the responsibility is yours. Responsibility, con I, your responsibility is yours. Tú estás cansado, tu trabajo es difícil. La responsabilidad es tuya. ¿Sí se comprende? Ok, ¿en qué me tengo que fijar? ¿Cuál es el objeto de mi oración en este caso? Job sería el objeto. Ok. Stomach sería el objeto al que le estoy dando posesión. Ok. Y en este ejemplo, food sería el objeto. Responsibility is the object. Ok. Y le doy posesión por, de esta manera. Puede ser con un pronombre posesivo que va al final, si ya lo notaron. O con un adjetivo posesivo que va antes del objeto o del nombre. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Alguna pregunta? Questions, questions. Vamos, chicos, es primera vez que vemos este tema. Yo siento que sí le entiendo, pero siento que sí se me dificultaría. Armar una oración. Ahorita yo trato de ayudarle con algún ejemplo, pero... Okay. Intentémoslo, Kenia. Intentémoslo, Katiana. Perdón. Intentémoslo, Katiana. So, he. Vamos con he. Solo hemos aprendido a ocupar los sujetos con el verbo to be con un adjetivo. So. ¿Cuál es el verbo to be de la tercera persona? Is. Good. Okay. He is. How do you say rico in English? Rich. Uh-huh. He's rich. Okay. Mm-hmm. His money. His money. Let's say much. Okay, his money is much. Suena raro, pero sí se puede. His money is much. Su dinero es mucho. Okay. Good. Ahora, con un pronombre posesivo. El dinero es suyo. The money is his. Repeat, the money. The money. Is his. Is his. Okay. The money is his. The money is his. Money, money, money. Money. Mm-hmm. The money is his. So, su dinero es mucho, el dinero es suyo. Okay. ¿Podría decir
lo mismo, ¿no? It's his money. It's his money. Es su dinero. Es su dinero. It's his money. Okay, the money is his. Good? Let's try with she. She is beautiful. She is beautiful. Okay. Mm-hmm. Mm. Su novio es guapo también. Mm-hmm. Her boyfriend is handsome. Two. Excellent. Her boyfriend is handsome too. Okay, su novio es guapo también. Okay. El chico es de ella. The boy is her. Hers. Very good. The boy is hers. Ahí estás. The boy is hers. She is beautiful. Her boyfriend is handsome too. The boy is hers. Ella es hermosa. Su novio es guapo también. Okay. El chico es de ella. Salió raro el ejemplo, pero es un ejemplo. Okay. So again, you have a subject. You have an adjective, a possessive adjective, and you have a possessive pronoun. Okay. Okay, let me help you with the next example. It's not good. Okay. Good. It is okay. Okay. Va a sonar raro, ¿eh? Pero no puede tener una cosa, un libro, ¿no? Un cuaderno. It's rope. It's its rope. Es su cuerda. It's its rope. La cuerda del perro, la cuerda de lo que sea, ¿no? Pero es de ese objeto, esa cuerda. It's its rope. Si fuese un carro, it's tire. Ahora, it's no se ocupa en pronombre posesivo. No puedo decir que la llanta es suya del carro, porque un objeto no puede poseer a otro. José Mario. Ok. Entonces, no se ocupa. Si fuera una TV. It's cable, it's remote, it's remote. Pero se oiría feo decir it's una TV. Okay, ajá, si fuera una TV. No se puede hacer eso. No se aplica en americano, okay, en inglés. Yes. The remote is its. The remote is its. El control remoto es suyo. En español sí lo decimos, pero en inglés no se dice, ¿ok? The remote is its. Uy, feo. Ok. It's remote. It's remote. Ahí sí. It is its remote. Ok. We're happy. We are happy. Okay. Okay. Our. Okay, let me. With our class. We are happy with our class. Estamos felices con nuestra clase. Bah. We're happy with our class. Okay. The class is ours.
La clase es nuestra. Nuestra. There you go. Easy. Okay. Se los estoy explicando de la manera más sencilla que puede existir, chicos. So, y lo mismo ocurre con you, okay? ¿Por qué hice esto? Your and yours. Así es la cosa, okay? Your class, the class is yours. Okay? You are in class. This is your class. This is your class. The class is yours. Okay. They are in class. They are in class. It's their class. The class is theirs. Questions? A mí me cuesta un poco con lo de suyo en suyo. Ah, ok. Suyo de él o de ella. Sí, aquí siempre se van a confundir un poquito, ok. Recuerden, he, his, she, her, hers. Esto va a cambiar cuando dejes de pensar en español, poco a poco. Te querrás referir a que algo es de una persona femenina, ¿ok? It's her wallet, it's her purse. It's her purse. The purse is hers. The purse is hers. ¿Ok? Ok. Good. Questions. Necesito moverme al siguiente tema, pero necesito saber si alguien tiene alguna pregunta. ¿No? Ok. ¿Y algún verbo que puede utilizar? Aún no. Sí. Teacher. Uh-huh. ¿Por qué puso dos veces it is, it's? No me quedó tan claro. Acá. Vaya, gracias. It's tire. It is. Eso es su llanta. Esa. Ok. Esa. Es su llanta. Lo contracté, ¿no? It is its tire. Otra vez. Esa, el objeto, ¿no? La llanta. Es su llanta. It is its tire. Gracias. Ok, sí, sujeto, es, verbo to be. Esa es su plancha. Ajá, it is, it's iron, it's iron. Ok. Suyo de eso, ¿no? De un objeto. It's its cable, es su cable. It's its cable. De la computadora. Entonces, it, ¿qué sería? Su. El cable, no, el cable. Es un sujeto. It is its cable. Ok. It is its mouse. Esto es su mouse. It is a cell phone. It is its cell phone. Un objeto no puede tener. Bueno, sí, el cargador entonces. Si estoy hablando de que el cargador, ¿de qué celular es? Ok, it is its cell phone. Ok, es su cargador. Eso es. Y en el caso que hablemos de árboles frutales, por ejemplo, que
Estas manzanas son de este árbol, por ejemplo. A eso voy ahorita. O, por ejemplo, decir que estamos hablando con alguien y le decimos, estas son sus manzanas y señalamos el árbol. No necesariamente decimos que es el árbol. Estas, o por ejemplo, yo le estoy mostrando los mangos a usted y son varios árboles de mango y le digo, estos son sus, y señalo el árbol, sus. Uh-huh. No sería sus mangos. De estas. This. Ya vimos ese tema. These, Nati. Sí, ¿verdad? This. Apple. Sí, vimos los pronombres demostrativos, ¿se acuerdan? This. Es que sería. Estos son los mangos de ese árbol. Ya, eso es lo que quiero. This. Cambiamos manzanas por mangos, pues. Ok. Estos son. Ok, estos los tengo en la mano y es plural, entonces ocupo this. This. No es this, es this. Se extiende la I. Ahora estas manzanas son de ese árbol. ¿Perdón? Estas manzanas son de ese árbol, como si lo estuviera apuntando. ¿Cómo quedaría? Ajá, these apples are its. Mm. These apples are its. Estas manzanas son suyas de eso. Mm. ¿Ya? Por eso es que no se ocupa, aquí es donde no se ocupa, les decía, ¿no? Porque no existe el pronombre posesivo para los objetos. Uy, qué feo, se ve, these apples are its. These apples are from that tree. Estas manzanas son de ese árbol. Y si digo, estas naranjas son de aquel árbol. Ok, these apples are from that tree. Estas naranjas son de aquel Porque árbol. Siempre el árbol vendría siendo un objeto, por decirlo así. Correcto. No puedo decir las naranjas son suyas. Suyas. En inglés no se puede. Okay. En español sí. That's the part, the difficult part. Esa es la parte difícil de traducir del español al inglés. Okay. Hay cosas que no se pueden aplicar en el inglés. Okay. Y esta es una de ellas, ¿no? Okay, these apples are from that tree. These are its mangoes. Estos son sus mangos, ahí sí. No puedo decir the mangoes are its. Mm. Good. Ahora, esto responde a la pregunta, whose mangoes are this? ¿De quién? Vimos la WH, ¿verdad? ¿Se acuerdan? What, where, when, so. Yes. Les enseñaba yes. Esta, ¿no? Whose, ¿de quién? Whose mangoes are this? Noten la estructura. Para empezar, estoy hablando de un plural. ¿Ok? Estoy hablando de un plural. Por eso voy a ocupar this. Y el verbo to be en plural. So, whose mangoes are this? Cuando hablo de objetos plurales, voy a ocupar el sujeto they. They are, ok, they are, o they're mine, they're yours, they're his, they're theirs. Ok, they're theirs, they're mine, ok. Son míos, son tuyos, son de él. Y cuando hablo de objetos singulares, whose t-shirt is this? Whose t-shirt is this? ¿De quién es esta camisa? Whose t-shirt is this? Entonces ocupas el singular. It is, o it's, ok. It is mine. It is yours. It is hers. It is his.
Okay. Plural. So I say they. Okay, singular. No está en plural ese objeto. Okay. You say it. Got it? Okay, ¿alguna pregunta? No sé, otra chat. Teacher, cuando hablamos, digamos que estamos explicando las funciones de un aparato. Digamos que hoy que está la tendencia mundial de los robots que tienen diferentes funciones. Y yo estoy explicando la función de un robot y digo, por ejemplo, sus funciones, o sea que las funciones del robot, por ejemplo, no estoy diciendo el robot, pero digamos le estoy explicando a una o varias personas, sus funciones son, por ejemplo, cortar metal. Sus funciones son crear piezas. Ahí sí se aplica también el X function R. Sus funciones son. Uh-huh. Ajá. Lo mismo sería como, por ejemplo, si yo estoy explicando un fenómeno. En este caso, un fenómeno climático. Digamos de que hablo del fenómeno climático del calentamiento global. Y digo, sus características son de que poca lluvia, mayor calentamiento, mayor calor. ¿Cómo se pronuncia? Con sus consecuencias, estaría bien. Its consequences, very good. Me llegan los ejemplos. Its consequences. Sus consecuencias son. ¿Cómo se pronuncia características? Characteristics. Yes, there you go. Its characteristics are, okay, good. So far, so good. Vean esta clase cuantas veces sea necesario. Una vez les mande el link al grupo, please. Okay. Y hablábamos de los posesivos entonces. Volviendo allá. Esto es parte de la clase, esto, ¿eh? Whose mangoes, whose plural are this? Whose singular is this? They are, it is. Aquí enfóquense. Whose plural are this? Whose singular is this? Okay. Si es plural, they're mine, they are, it is. Cualquiera de las dos. Ok, so también ubíquense en esto, hagan un cuadrito en el que separen, así como medio lo he hecho yo, sujeto, ok. Possessive adjectives, possessive pronouns. Intenten hacer ejemplos. Les suplico que no se queden solo con la clase para que puedan avanzar rápido, ok, porque es bastante el contenido. Ok, esperaba llegar hasta el present continuous, pero let's move on. El último tipo de posesivo que vamos a ver es los possessive nouns. ¿Ok? Ya no es pronoun, no son pronombres posesivos, ahora son nombres posesivos. So, for example, por ejemplo, esto se hace agregando un apóstrofe S o solamente el apóstrofe. ¿Cómo así? Ok, en lugar de decir the house of the dog. Ok. ¿De quién es la casa? House dog. Del perro. Del perro. Del perro, ¿no? Ok. Entonces agarro el dueño de la cosa y le voy a agregar el apóstrofe S. Ojo. The dog's en house. Plural. Sí. No es plural. The dog's house. La casa del perro. Sigo diciendo lo mismo. The house of the dog. The dog's house. Apóstrofe S. Si el nombre ya de por sí termina en S, no le voy a agregar otra S. Por ejemplo,
the city of María. ¿Por qué ocurre esto? Porque de Marielos, perdón. The city of Marielos. Porque esto es lo que tú vas a hacer ahorita. Normalmente, al querer traducir palabra por palabra, lo vas a querer traducir, ¿no? La ciudad de Marielos. Entonces, en lugar de eso, ¿quién es la dueña de qué? Aquí la dueña de la ciudad Marielos, es... De Marielos. Marielos. Ok. Entonces, en lugar... Marielos. Ojo, cuidado, no voy a hacer esto. Sí se lee como si fuese otra S, ¿eh? Pero solo voy a dejar la, el apóstrofe después de la S. Marielos City. City. Estoy diciendo lo mismo, la ciudad de Marielos. Ok. Ok. The cage of the bird. La jaula del pájaro. ¿Cómo sería entonces ocupando el posesivo? El nombre posesivo. Bears. Bears. Cage. ¿Cómo se llama el actor? ¿Nicolas? Cage. Cage. Toda la vida lo has dicho. Ok. The bird's cage. Oye, y se dice bird. Birds. Birds. Bears. Birds. Bears. Ok. Hermosa canción de Imagine Dragons. Birds. Ok. Birds cage. Teacher, ¿se puede ocupar con nombres propios? Yes. Katiana's blouse. Katiana's blouse. Manuel's cap. Manuel's cap. Laura's hand. Laura's hand. For example. Ok, y repito, vean este video cuando les envíe el link al chat para dejarlo bien claro. No pude entrar. El wifi aquí está mal. No, cuando les envío el link del video, espérense un ratito, unos 10 minutos, es porque ya lo estoy cargando, pero yo cuando voy en el proceso de subir el video a YouTube, copio de un solo link cuando me lo da y después lo envío. Okay, y ahí se queda cargando. Y en una conversación, ¿cómo tendrá lugar eso? O sea, sí tengo la idea, pero me gustaría escuchar a la gente. Ok. Estamos hablando de posesivos, Natalie. So, I like Natalie's headphones. I like Natalie's headphones. Ok. Natalie's chair is like mine. Hoy, Natalie's chair. Okay, Natalie's chair is like mine. Me gusta la ciudad de Natalie. No, a ver quién lo descifra, a ver quién ya lo tiene. Es como la mía. Me comí la té. Es igual a la mía. Es como la mía. Sí. La silla de Natalie. Natalie's chair is like mine. La silla de Natalie es como la mía. A ver, y una última cosa. En buen americano, where are you? ¿Se acuerdan? Where are you? Where are you? Ok, puedo contestar. I'm at mom's. I'm at mom's. I'm at mom's. Estoy en lo de mi mamá. O sea, en la casa de mi mamá. Ok. I'm at Nicole's. Digamos que Nicole fuera mi novia. I'm at Nicole's. O mi chera, vea. I'm at Nicole's. Estoy en lo de Nicole. O sea, en la casa de Nicole. Se sobreentiende que es el asunto de. I'm at Nicole's. Ok. Por si lo escuchan por ahí. I'm at Nicole's. I'm at Ernesto's, I'm at Ricardo's. I'm at Ricardo's. Why? ¿Por qué? Ok. I know, there's a lot of questions. Hay muchas preguntas ahorita, ¿verdad? So, va a ser importante que este video lo volvás a ver.
y revises paso a paso cada uno de estos posesivos, ¿ok? Good. And time's up. Se nos acabó el tiempo. Ok, guys. Let's check the attendance. Porfa, enciendan su cámara. Please, please, please turn on your camera. Let me read the notes. Tengo un problema con la conexión. Apaga la cámara. Teacher, lo siento, no pude conectarme. No había red Wi-Fi. A veces me siento como Aurón, no sé, como bien, bien youtuber aquí. Teacher, lo siento, no puedo conectar. Cuando está viendo los audios. Ok, guys. Good, let's go. I have to see you here. Wait a minute. Okay. Mi control es okay. Good, smile. Luis Enrique, Thelma Stephanie, camera, camera. Ay, no, tiene problema la cámara. Okay, good. I understand. Sorry, guys. Okay, hoy sí. Smile. One second. Two. And let me move down. Okay. And two. Okay. Good job, guys. Let me check the attendance one more time. Bien, si digo su nombre, se puede retirar cualquier cosa, chicos. Escríbanme, okay? Las disculpas si no contesto inmediatamente. Yo también tengo vida. Opa. Okay. Sí, teacher, no, yo necesito mencionarle que en la sección 5... el ejercicio 5.13. Uh-huh. O sea que donde habla de escuchar un sonido y decir, por ejemplo, creo que se la mandé a consultar, que decía chopping, driving. Uh-huh. En la última, de abajo, usted me mandó unas opciones, pero ninguna de esas fue tampoco. ¿En serio? O sea que ya lo intenté varias veces, todas me uh-huh. salen bien, pero la última de abajo no le atino. Puede ser un error del sistema, a veces puede ocurrir eso, pero déjeme checar rapidín, y luego pasamos el listado. Five point... Ahí le mandé la imagen 13. En WhatsApp. Esa duda creo que la tenía también Fanny Argueta y otras dos personas por ahí que hemos tenido dificultad en eso. Ok. ¿Qué número de sonido era el quinto? What's el Mary? El último de abajo sería. El último, ok. What's Mary doing? Número 8. Typing or typing. Solo la palabra con ING, el verbo con ING está esperando. También se puede. She's typing. She's typing. A ver, she's typing. Mm-hmm. Tengo que irme. I know. Ok, right now. Súper rápido, chicos. ¿Quién dijo tengo que irme? Que tengo que ir a trabajar. Karen, ahorita. Give me one second. Sorry, guys. We have to keep going. Bien, me escribe Ernesto nuevo, yo le contesto, ¿ok? Let's go. Ya lo corregí. Ok, good. Era Karen, así, typing. Ok, Karen Astrid Luna Portillo, ¿verdad? Sí, good. Gracias. Thank you very much, Karen. Ok, José Mario Hernández Santos. Present. Thank you. Josué David Hernández Hernández. Karen Astrid Luna Portillo, que se nos acaba de dejar. Karen Stephanie Argueta Escobar. Present, teacher. Mañana no voy a poder estar en la clase. No sé si habría problema. En el chat, porfa. Ahí en el chat ponga que no va a poder estar y alguien de administración le va a tomar nota, ¿ok? Thank you. Carla Beatriz López Mejía. Present. Thank you. Katia Carolina Vivas Hernández. Present. Thank you. Katiana María López Arteaga. Present. Thank you. Kenia Celina Castillo Franco. Present. Thank you. Laura Bertila Campos Claros. Present. Laura Carolina Mengíbar Argueta. Present. Leonel Hernández Pérez. Present. Lady Julisa Recinos Portillo. Por ahí estaba Lady Julisa. Ok. Lindsay Rosemary Pozo Mata. Lorena Yesenia Méndez Trejo. Lorena Yesenia. Thank you very much. Ok. Luis Enrique Merino Domínguez. Present. Thank you. Manuel Enrique Valencia Valencia. Present. Thank you. Mario Ernesto Mejía Portillo. I'm here. Excellent. Mercedes Elena Hernández García. Present. Mary Abigail Fuentes.
Present teacher, Paul. Thank you. Natalie Michelle Almendares Álvarez. Present. Okay. Pamela Nicole Flores Reyes. Present. Raquel Saraí Sánchez Barahona. Ricardo Albino Hernández Pérez. Present. Thank you. Ricardo Ernesto Flores Osorio. Present. Roxana Yamilet Zelaya. Saraí Abigail Ruiz Hernández. Present. Saraí Esther Portillo Nerio. Present. Thank you. Sonia Beatriz Arias Nolasco. Thelma Stephanie del Cid Flores. Present. Thank you. Vanessa Elizabeth Ramirez Otero. Present. Excellent. Okay, guys, I'll see you tomorrow. Bye. Time. Bye-bye.